Buenas tardes, hermanos misioneros azules. Nos pongamos en la presencia del Señor para poder hacer la reflexión del Evangelio del día de hoy de San Mateo, en el capítulo 10, del versículo 1 al 7. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos habla el Señor. Habla, Señor, que tus siervos escucha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el Señor está, según creo, está nombrando a sus 12 discípulos, a los 12 apóstoles, a aquellos que Él estuvo instruyendo muy de cerca durante los años de su vida pública, y con una recomendación muy clara, ¿no? Dice: no vayan a las regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. O sea, en un primer momento la misión estaba dirigida al pueblo de Israel, pero también le dice: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Mientras vayan de camino, se me figura esto de que el camino es nuestra vida, ¿no? La vida diaria, lo que hacemos comúnmente y de ordinario en cada momento, es nuestra vida diaria, y ahí estamos proclamando que el reino de los cielos está cerca. El Señor nos insta a todos, ¿no?, que con nuestra propia vida, con lo que hacemos a diario, vayamos proclamando que el Señor está cerca y que nos ayuda, nos insta, nos lleva, nos empuja, nos protege para que podamos proclamar que el reino de los cielos está cerca. Que podamos cumplir esta misión dada para todos nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Hagamos nuestro aporte a la luz del Evangelio.